O sea, que hay tres tipos de alfombras. El primer tipo de puro algodón egipcio, el mejor algodón del mundo. Trama de algodón, nudo de algodón. Este tipo de algodón se llama algodón sedoso porque tiene el tacto de seda, el brillo de seda. Cambia el color de la alfombra como la alfombra de seda, pero no es seda. Un metro cuadrado de este tipo se tarda un mes y cada centímetro tiene 36 nudos. Un mes a hacer un metro, 36 nudos en cada centímetro cuadrado. ¿Son nudos? Vamos a ver cómo lo hace un nudo. ¿Puedo grabar? Tres pasos siempre para hacer un nudo. Uno, dos, tres, y lo corta. Otra vez, vamos a ver, él siempre agarra dos hilos de la trama para hacer un nudo. Uno, dale la vuelta abajo y lo corta. Ellos siempre siguen un diseño, como este diseño, perdón. Está haciendo un diseño egipcio típico, floral. Saben hacer diferentes modelos también, como geométricos, faraónicos, modernos. Lo que sea, muchos dibujos saben hacer fácilmente. Esto, como he dicho, puro algodón. Un mes a 0 metro, 36 nudos en cada centímetro cuadrado. Allá la misma cosa, pero de seda pura. Pero 2 meses para hacer 1 metro y 64 nudos en cada centímetro cuadrado. Vamos a ver otra cosa ahora. Otra cosa diferente. Es diferente este tipo porque no tiene nudos. Telar sin nudos, tampoco tiene modelo, o sea, tejido y más creativo. Siempre reversible este tipo con 2 lados que son iguales. En esta técnica hacemos 2 cosas. Hacemos un tipo tapiz. Hola, ¿qué tal? Se llama gobelino, para colgar en la pared. Y hacemos otra cosa, está de moda en muchos países del mundo, en España muy de moda. Sirve para el suelo, se llama el quilín. Quilín. Esto es el quilín. Mejor para suelo. Sí. Muchos amigos españoles prefieren el quilín por 2 cosas, por el peso y por el precio. Quilín más liviano, fácil de llevar, fácil de lavar, y el precio también más accesible que las alfombras de ellos. Muchas gracias a ustedes. Ahora sí quieren su verdadera pena. Pues aquí termina nuestro segundo día. Ya veis cómo, que estoy hablando poco, pero estoy afónico y hay mucho ruido, no estoy hablando mucho. Hoy hemos ido a ver, como habéis visto, la pirámide escalonada de Saqqara. Hemos visto también el interior, varias tumbas. Luego hemos ido también a Menfis. Y hemos estado también, como habéis también podido ver, que he podido grabar algo, el Museo Egipcio, que eran 2 plantas bastante grandes. Luego teníamos la tarde libre. Pensad que ahora mismo estamos en Ramadán y entonces pues la gente a partir de las 5 de la tarde por ahí ya como que se ve que no está, o sea, está recogida para prepararse para comer. Y luego después de Menfis hemos ido, después del Museo Egipcio, perdón, hemos ido a comer a un barco flotante de estos en el Nilo. Y la verdad es que la comida después de 2 días se puede decir que se repite muchísimo. Todo el rato es arroz, puré de patata, carne, pescado, muy básico,
y de postre siempre lo mismo, que es como una especie de cabello de ángel y como unos baklava, no sé muy bien el nombre porque ellos tampoco te dicen como una traducción. Yo, por ejemplo, al arroz le estoy echando tahini, que eso también ya lo conocéis también en España, que es como una especie de salsa que es con sésamo. Y nada, ya hemos estado toda la tarde dando vueltas aquí por el Cairo, que madre mía, para cruzar la calle, que intenta grabar, pero es que no hay coraje, no hay valor. O sea, es brutal, tú piensas que no hay semáforo, no hay paso de peatón, y entonces tú cruzas y los coches tienen que ir parando. O sea, da bastante, bastante, no respeto, miedo. Ahora es verdad que ya todos los cruces que hemos hecho, ya uno cruza entre comillas con bastante tranquilidad. Y nada, y mañana ya es nuestro tercer día aquí en Egipto, así que hoy ya toca cenar, que hemos comprado unas pizzas. Mira, hemos comprado aquí unas pizzas y una especie de empanadas con aceituna. Y para que os hagáis una idea, esto nos ha costado 12 libras, que al final es muy barato. Así que mañana será otro día. Espero que os haya gustado más o menos los vídeos. Y nada, como siempre, si queréis preguntarme algo, podéis poner abajo, ¿vale? Así que nada, aquí seguimos con el videoblog de Egipto. Así que un abrazo. ¡Ah, no! Y también, por cierto, hoy hemos entrado en un sitio de perfumería de estos aquí típicos y nos hemos llevado un perfume muy chulo, a ver si os lo enseño. Y también nos ha costado 8 euros, creo, 7 euros. Así que nada, buenas noches y hasta luego.